Andrea Legarreta, Altair Jarabo y Diego Luna son algunos de los famosos que van a apoyar con dinero o con despensas a familias afectadas por la emergencia sanitaria actual en México. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Como ya lo sabes, en México y el mundo se está viviendo una situación bastante difícil. La emergencia sanitaria por la cual estamos pasando en el país nos ha obligado a quedarnos en nuestra casa. Esto para protegernos contra este padecimiento. Y es que Andrea Legarreta, Adela Micha, Mauricio Mancera y otros famosos se sumaron a la iniciativa Quédate en Casa, Yo Te Apoyo. Esta iniciativa busca ayudar con despensas o dinero a familias mexicanas, las cuales tendrán afectaciones económicas. Esto provocado por el aislamiento sobre la situación actual. A este reto también se están uniendo todo tipo de personas, como políticos, entre ellos Miguel Ángel Osorio Chong, al igual que Claudia Ruiz Massieu Salinas. El empresario Giovanni Medina fue quien decidió hacer una donación para las personas que durante este aislamiento perdieron su trabajo o que no pueden seguir sus labores cotidianas porque ellos simplemente viven al día. El empresario mencionó, entre mi hijo y yo, con mucho esfuerzo, hemos decidido apoyar a 10 familias mexicanas, con la cantidad de 5 mil pesos mensuales, cada uno al tiempo que dure este aislamiento, es decir, mientras ellos no puedan salir a buscar el sustento para sus familias. En esto estamos todos. Si ellos, al salir a buscar trabajo o continuar con sus labores, son contagiados, inevitablemente, en alguna escala, en algún momento, nos van a contagiar a nosotros. La expareja de Ninel Conde publicó en su cuenta oficial de Instagram las reglas de este círculo virtuoso. En esta publicación en la red social, él nominó a 5 personas más para continuar con la cadena de ayuda. Medina explicó que cada persona va a elegir a sus beneficiarios y la forma en la que ellos van a ayudar. Esto para que no exista la necesidad obligatoria de que salgan de su casa. Entre los primeros nominados salió la cantante Thalía, el boxeador Julio César Chávez, los políticos Sergio Mayer, Gerardo Islas, Kanek Vázquez y la comunicadora Adela Micha, siendo esta última la que al momento respondió afirmativamente a Medina, aceptando este reto. La conductora de la saga aceptó ayudar a 10 familias mexicanas con 2.500 pesos mensuales. Por su parte, Adela Micha lanzó este mismo reto para la conductora Maca Carriedo, la cantante Isabel Ascurán y los políticos Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu Salinas y Erubiel Ávila. Hasta el momento, los que han aceptado han sido Carriedo, Osorio Chong y Ruiz Massieu. La primera donará 5 despensas completas, además de 5 recetas de medicamentos. El exsecretario de Gobernación dará ayuda a 10 jefas de familia durante los primeros 2 meses y la extitular del PRI también dará su ayuda a 10 familias. Por su parte, Andrea Legarreta y Mauricio Mancera también aceptaron el reto que les propuso Maca Carriedo. El conductor de Miembros al Aire dará 5 despensas, mientras que la conductora de hoy, Andrea Legarreta, dará 25. Las famosas Anaí y Altair Jarabo, así como la productora Magda Rodríguez, también aceptaron ayudar a las familias mexicanas. Esto durante el paro de actividades en este aislamiento. Por su parte, Diego Luna es uno de los encargados de impulsar Mi Barrio Me Respalda. Con esta iniciativa se busca ayudar a vendedores ambulantes, barrenderos y choferes privados, al igual que trabajadores que obtienen sus recursos diariamente. Entre las iniciativas que se promueven a través de la organización El Día está apoyar a la población en situación de calle. Esto con jornadas de información y prevención sobre este padecimiento. Apadrinar a menores de edad que viven en prisiones y que necesitan cubrir sus necesidades básicas. De igual manera se está buscando ayudar a personas migrantes para que éstas puedan resguardarse durante este aislamiento. También se busca acercarse a la campaña Acopio de Alimentos, Insumos para la Salud, Alimentos No Perecederos, así como donativos para diferentes organizaciones y grupos. El conductor de TV Azteca, Ricardo Cázares, también ideó una forma de poder ayudar a todos los negocios que van a estar afectados. La iniciativa Si Tú Me Cuidas, Yo Te Anuncio promoverá a todas las micro y pequeñas empresas, las cuales cambiaron sus actividades para poder cuidar a los demás. Él mencionó que efectivamente no tiene una fundación tal cual y que no tiene los millones de pesos para poder ayudar. Él agregó que está viendo que muchos negocios como restaurantes están cerrando, pero que algunos han tomado medidas de higiene y están llevando sus productos a domicilio. Esto quiere decir que van a trabajar de una forma diferente, pero que al mismo tiempo nos están cuidando a todos, al igual que están buscando cuidar sus ingresos. Cázares aseguró que si tú tienes alguno de estos negocios, él te puede ayudar a anunciarte. Definitivamente podemos ver que todas estas personas y muchísimas más han estado apoyando a la situación actual. La lista de famosos que están apoyando va en aumento. Lamentablemente también la cifra de pacientes que han contraído esta enfermedad también va en aumento. Por lo tanto, te recomiendo y te pido por favor, quédate en tu casa. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales también. Recuerda que estamos subiendo videos todos los días. Nos vemos muy pronto. Bye.